Hola, 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 hola. Bienvenidos a Pedalear de Argentina para el Mundo. Mi nombre es Khaled Hayar y vamos a estar hablando de nuestra pasión, de tu pasión, el mundo de las bicicletas, el lugar de las dos ruedas, de la máquina a la felicidad. Este es tu programa. Si te gustan las bicis, si sos un apasionado de que te dé el vientito en la cara, el sol, si te gusta ser libre, la movilidad sustentable, si te gusta venir a las bicicleterías como la de Nodari Cycles, Avenida Díaz Vélez, 4686, que tiene absolutamente de todo. Hoy, el último programa del 2023, cómo se va el año, cómo está pasando la vida, cómo pasa todo tan rápido. Nos preparamos para el 2024 y también para los Reyes Magos, a ver si pasan por esta sucursal. Vamos a preguntarle después a Claudio de Nodari Cycles. Tendremos NotiBici. Y además, la historia de un filetero. Aquí le haremos la nota para que ustedes conozcan cómo es pintar una bici y que los artistas le pongan su magia a las dos ruedas. Pero vamos a ir a las redes sociales. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse, fácil y simple. Nos buscás por el nombre del programa Pedalear. Facebook, X, Instagram, Twitter. X y Twitter es lo mismo, pero ya Twitter no es más, es X. Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activás la campanita y te suscribís y ahí estamos en contacto. Ustedes, nosotros, nosotros y ustedes. Ya la he usado varias veces esta remera, pero vale bien Abdul ahí que se acerca. Tenemos bicicleta, la compré en Qatar, me acuerdo, en marzo del 2022. Dije, esta bicicleta, esta remera es para mí con muchas bicis. Ahora sí, es el momento de informarnos. ¿Con qué? Ya saben, con NotiBici. En Pedalear de Argentina para el Mundo, viajamos a Taiwán. Barrilete cometas hechos de bicicleta. Se instaló una moda de realizar estas figuras que vuelan. Todo puede suceder, no son bicis voladoras, ¿o sí? El proceso de armado no es nada sencillo y requiere de mucha dedicación y horas de trabajo. Una vez finalizado, se puede ver en el cielo bicicletas con hombres volando. En Pedalear de Argentina para el Mundo, te mostramos esta manera divertida de hacer barriletes de bicicleta. La actualidad en nuestro programa, toda la información con NotiBici. Vamos a hacer una breve pausa, cortita, cortita. En el próximo bloque conoceremos la historia del filetero. Además, Claudio Nodari Cycles, que nos va a estar hablando si los Reyes Magos pasan por Nodari Cycles, que seguro que sí, como lo hizo Papá Noel. Pero si salís a andar en bicicleta, si tenés ganas de pedalear con amigos, de hacer un picnic, qué mejor que llevar estas jarras térmicas, estos famosos térmicos, pero la diferencia es que son de Turquía. Mirá lo que es este termo que nos encanta, absolutamente para el agua fría y el agua caliente, para que se te mantenga bien. Te lo llevas en algún bolsito, en la bici y lo disfrutás. Mirá. Hola, ¿cómo están? Si siempre soñaste tener productos turcos en la República Argentina, en tu casa, en tu lugar de trabajo, donde estudias, donde sea, llegaron estas jarras térmicas de 1,5 litros, más precisamente 1.3, en dos colores, blanco y negro. No te podés perder esta oferta por tiempo limitado, porque no entraron muchas al país, pero sí la vas a poder disfrutar. ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, el rico té turco o cualquier té que tomes en la República Argentina acompañado con lo que quieras. ¿Te gusta el café? Otra de las infusiones, también vas a poder tomar tu cafecito del día. Y además, el famoso y tradicional mate argentino con nuestros amigos de Yerba Mate Don Omar, infaltable. ¿Qué estás esperando? Contactate conmigo. Estas jarras Made in Turquía, de Turquía para la Argentina y de Argentina para el mundo. Pedalear de Argentina para el mundo con algunos productos traídos de Turquía. Ahora sí, es el momento de hacer una breve pausa. Sigan interactuando en las redes sociales, Facebook, X, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activá la campanita y te suscribís en este último programa del 2023. No cambien de canal, que ya volvemos con más. Pedalear de Argentina para el mundo.
Empresa Zamponi, más de 70 años de experiencia en el rubro de la bicicleta. Una empresa en constante crecimiento, presentando además sus rodados Becasam. Si estás buscando todo lo que deseas para tu bicicletería y los mejores productos, componentes, repuestos, este es tu lugar. Seguilos en las redes, @empresasamponi, o llámanos 4302-3174.